Y vamos ahora a San Isidro porque se realizó un encuentro de motos. Fue en el Centro Municipal de Exposiciones, más de 250 motos solo para fanáticos. Somos Noticias, te mostramos la cuarta edición de AFF Motos, una cita obligada para los amantes de las dos ruedas. La verdad que estamos muy contentos, este año tuvimos 260 motos en exposición, más o menos tenemos como 3.000 personas de público. El día nos acompañó por suerte y la verdad que estamos felices como siempre de que la gente nos apoye, de que venga tanta gente del interior. La verdad que estamos muy contentos. Esta vez traje cuatro, traje una Harley también que está allá, estas tres que son mías y bueno, y una Harley Sportster modificada también. A mí me gusta el futurismo, el Art Deco, la idea de futuro de los años 50, bueno, eso, llevarlo, ese concepto, llevarlo a un motor y dos ruedas. Parto solo del motor y el resto lo construyo todo. Trajimos tres motos, representando tres categorías, una Street Fighter, que es la Kawasaki Z1000, trajimos una moto eléctrica, somos la única moto eléctrica compitiendo. El consumo es muy bueno, tenés una autonomía linda, como hablábamos antes, el kilometraje que puedes alcanzar de 120, 130 kilómetros es sobrado para una moto de esa categoría, la verdad que es muy bueno. Y después una Honda 500 en la categoría de Café Racer, más de 500. Bueno, esta moto es un proyecto que teníamos nosotros hace un par de años, que era totalmente distinta a lo que está hoy en día, porque era una moto rígida, con una rueda ancha, era nada que ver a lo que estamos hoy viendo, y se buscó un estilo y bueno, al dueño le gustaba mucho este estilo mexicano y buscamos hacer algo bueno como esto, con un chasis soft style. Vengo de la provincia de Córdoba capital, represento el taller Lucky Custom. Este año trajimos cuatro motos nuevas que están participando en categorías Scrambler, Café Racer, Freestyle. Así que bueno, otro año acá apoyando a Guada, Diego, porque esto sea lo mejor para que podamos mostrar nuestro arte. De Córdoba. ¿Especialmente para el evento? Exactamente. Hemos viajado para eso. ¿De espectador estás exponiendo? No, de espectador esta vez. Ya vinimos el año pasado, nos gustó mucho y bueno, repetimos el viaje. No, hay muy buenas motos, muy lindo material. En Rosario no hay tanto para ver. Acá la verdad que está muy interesante, por eso quisimos venir a ver, bueno, otras motos, otra gente también. Bueno, muy lindo el evento también, la verdad que muy bien armado, ¿no? Estamos muy contentos con eso. Esperamos por ahí otra cosa, teniendo en cuenta que a veces, viste, que modifica una moto, tiende a ser un, viste, no sé, como que no sabe un poco lo que hace, una cosa media rústica. Y no, motos muy buenas, buen nivel, muy buena presentación y me sorprendió muchísimo.